Y hasta aquí se acabó. Entonces, contesto tu pregunta. ¿Por qué puedo contar esto? Porque, en definitiva, lo que a esta gente le importa es que lo que no se sepa es quién está detrás. Este tal Abdul fue enviado de esta tribu que yo había conocido casi un año antes, o quizá más un año y medio antes, porque habían tenido contacto con los mismos seres que nosotros tuvimos contacto en el cubo, en su pirámide. Y cuando llegamos al anfiteatro, nos encontramos en el centro un gran fuego y una persona sentada con capucha, y no con capa, sino con túnica. Este sí estaba todo tapado con túnica. Así, no veíamos ni la cara ni el cuerpo, pero era la forma de alguien sentado en cuclillas a la del fuego. ¿Cuál es el mensaje principal ahora mismo? No, el mensaje principal es dar un poco de información de la desinformación que nos están dando. O sea, ya ha dicho, tenemos aquí una hora de conversación. Por ejemplo, dime una desinformación más grande que ahora está... Pero si te la digo, te voy a desmontar todo lo que piensas. Una, dime una. Vas a hundir el canal, Gosha, me vas a hundir el canal. Me aventuro. Okay. Teóricamente hasta aquí, está claro. Vale, ha pasado esto, hemos tenido esa experiencia, vámonos. Vamos a llegar al punto intermedio, a colocar carburante otra vez, llegaremos a la base y vamos a contar lo que ha pasado. Tenemos la filmación del acercamiento, luego no hay filmación, pero tenemos, por si nos preguntan y no nos creen, eso es lo que nosotros pensamos. No nos van a creer. Claro, es que, como ha dicho antes, no ven otra vez, exacto, pues ya habían... Exacto. Entonces, bien, hacemos todo el viaje de vuelta. Mucho estado de nervios en la gente. Allí sí que ya todo el mundo empezó a expresarse. Uy, nerviosos, estreses, chillando. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos va a pasar? ¿Estaremos radiactivos? Claro, te salen las preguntas. ¿Nos habrá metido la radiación también? Yo he tocado el cubo. A ver qué me he metido. Llegamos y cuando nos estamos acercando a la base, nos estaban esperando, bueno, el generalato entero. Gente que... Ya sabían ellos que os había pasado esto. Bueno, es solo descender, cogernos a los ocho, meternos en una sala aparte, incomunicados, los ocho. Y que cada uno en una... Cada uno en un sitio diferente. Entonces, yo imagino que a todos fue lo mismo. A mí me colocaron en una sala, como a todos, en una sala distinta, todos separados. Entonces, entró un coronel que yo conozco, europeo, de Suiza, que realmente la persona que me vino a ver es un conocido mío. Entonces el coronel me dijo, bueno, me disculpo porque os hemos utilizado como conejitos de indias. Hostia. Sabíamos lo que había, sabíamos lo que ha pasado, porque no sois los primeros que vayáis, pero no hay forma de recuperar esta baliza, porque esta baliza tiene una información de esta energía que la está guardando. Entonces, disculpa, como era conocido, él tuvo confianza conmigo. Yo le dije lo que pasó, le expliqué toda la historia, le expliqué el mensaje, le expliqué lo que yo había visto y me dijo que vale, más o menos es lo mismo que pasa siempre, solo que esta vez han sido un poco más duros. Es decir, otra vez, si estamos hartos de deciros que no paséis. ¿Le dijiste que tocaste el cubo? Sí, me dijo que imprudente. Imprudente. Pero nada más. No me dijo nada más. Yo intenté preguntar, bueno, ¿qué es el cubo? No lo sabemos. ¿Qué es lo que hemos visto? Seres de otra dimensión. Entonces, estamos intentando interactuar con ellos, pero no hay forma. No quieren interactuar y, en principio, bueno, ya sabéis cómo funciona el mundo. Puede dar la sensación de que ellos van en son de paz, porque no hay un peligro que se note, pero nosotros somos lo contrario. Han construido algo sólido de mundo tridimensional. Ellos mismos siendo de otra dimensión. Luego tengo la respuesta... Tengo la respuesta luego. Okay. Tengo la respuesta a esto luego. Entonces, bueno, él me dice que lo siente mucho, ha sido un experimento y que, bueno, disculpar por todas las molestias, habréis hecho muy bien el trabajo, pero que evidentemente bajo contrato, pues podéis explicar lo básico. Evidentemente, lo siento mucho también a vosotros, pero hay cosas que no os he contado que no puedo decir, que son los que realmente sí sería un peligro para mí. Son cosas más técnicas y cosas de la gente que realmente está detrás. Claro, me refiero a los humanos, no me refiero a lo otro. Es claro, y escucho esto y yo agradecemos que nos estás contando lo que estás contando. Lo que se puede contar. Y de hecho, también tengo pregunta, tal vez quieres responder al final. ¿Por qué estás contando lo que estás contando? Bueno, al final lo vas a entender. Okay. Entonces, me dijo de que evidentemente teníamos que pasar por la sala de, como ellos llaman, de desintoxicación,
para ver el tema de radiaciones, para desnudarnos a todos y ver si teníamos algo enganchado, para quitarnos todas las grabaciones, evidentemente, todo, y ellos se quedaron con todo. Eso es normal, eso lo ves en las películas, pero pasa real. No. Hay fotos de otro tema, de la pirámide de Camerún, eso sí hay fotos, pero ese es otro tema. Eso es otro tema, chicos. Ahí sí hay fotos, ahí sí hay fotos pilotando encima de Camerún. Entonces, cuando acabó todo esto, nos encontramos otra vez los ocho y nos dijeron que vendría a buscarnos un avión directamente para llevarnos a la isla Reunión. ¡Oh! Oh, él casi iba casi a me voy a vivir ahí. Ahí. La isla de la Reunión, o algo así, ¿no? Saint-Denis. Saint-Denis. Francesa. La isla de la Reunión. Vale, entonces, yo digo, ¿Reunión? Pero podemos llevarnos a casa, a Suiza, ¿no? No, hay que hacer una escala en Reunión. Entonces, vamos hasta la isla de Reunión, fuimos juntos, ¿eh? Aquí ya no nos separaron porque es que realmente no teníamos nada más que decir, tampoco escondíamos nada. Todo el mundo había dicho lo mismo y estaba claro. Estuvimos allí porque allí nos volvieron a interrogar otra vez, nos volvieron a hablar, a comentar, a decir lo que se podía decir y lo que no se podía decir. Y dos días nos regresaron hasta Suiza, al aeropuerto del CERN, allí nos vieron a buscar automóviles separados para cada uno. Los argentinos y chilenos se quedaron en Reunión, se quedaron, solo viajamos a Suiza los cuatro europeos. No sé por qué se quedaron esos cuatro allí, no sé. Entonces los europeos llegamos hasta CERN, allí pues estuvimos en la central en Genève de la empresa que nos contrató y en teoría la historia se acabó. Has hecho un trabajo durante dos meses, han pasado cosas muy extrañas, podemos contar lo que podemos contar y en teoría puedes decirme, bueno, la historia es increíble, ¿no? La historia es fantástica y la experiencia aún mejor. Pero bueno, aquí se ha acabado, una experiencia pues como otras. Nos acaban de enviar una hojita. Siempre ¿quién será? Y hasta aquí se acabó. Entonces, contesto tu pregunta, ¿por qué puedo contar esto? Porque en definitiva, lo que a esta gente le importa es que lo que no se sepa es quién está detrás. La empresa privada que ha contratado, los gobiernos y los militares que están detrás. Eso es lo que no se puede contar. Y luego también no se puede contar la tecnología que nosotros vimos allí que no he contado. Uh-huh. Porque vimos mucha tecnología. Alrededor del cubo hablas. Tecnología conectada con el tema del cubo. Exacto. Okay. Eso totalmente prohibido. Pero sí, que cuando yo hablé con mi amigo el coronel, me dijo, porque me conoce, sabe que yo soy en definitiva un divulgador, sabe que hago muchas charlas y conferencias por todo, sobre todo Latinoamérica, y que conecto y conozco mucha gente del sector, ¿no? Entonces me dice, no, si quieres explicar la historia, puedes explicarla, porque en el fondo al final tampoco nadie va a creer. Entonces, como no vas a poder dar más datos, no, explica tu historia de viaje y de la expedición y que encontraste un cubo. Esto lo puedes explicar. No pasa absolutamente nada porque no va a haber pruebas ni va a haber muestras de nada. Pero lo realmente importante para nosotros es lo que no vas a poder contar. Entonces, hasta aquí es correcto. Yo he contado la experiencia y he contado quizás hasta más de lo que puedo contar. Pero lo importante para ellos, evidentemente, no lo he contado ni puedo contarlo. ¿Se puede saber los coordinados del punto? No. Intente. De todas maneras, desde Google Earth no vamos a ver nada. No lo vamos a ver. No, porque además me dijeron que era móvil. Ese cubo no está claro, siempre en el mismo sitio. Okay. ¿Os acordáis al principio que lo dije? Sí, que movía, vale. Hasta aquí, teóricamente, la historia se ha acabado. Pero hay un extra, hay un plus, y es algo que no he contado, pero que lo dejo para el final porque así tiene toda relación. Cuando estuve tocando el cubo, tuve un mensaje yo solo. El mensaje, él. Y ese es el auténtico mensaje, vale. No el que nos dieron. Y ese mensaje tampoco tiene nada que ver con toda esta gente que está detrás, porque ellos están por un tema de poder, un tema tecnológico y un tema de contacto, y realmente el mensaje que a mí me llega es el importante, que a esta gente no le interesa absolutamente nada, que es el mensaje espiritual y místico. Y ahí es cuando me di cuenta de por qué todo este montaje y el de por qué me vinieron a buscar a mí. Porque lo que a mí me llega tocando el cubo es unas cifras y una frase. Cifras sin ningún tipo de sentido, unos números, y una frase
inteligible. Es como decir, ratón, árbol, creando espacio, Moncloa. Telepáticamente eso. Sí, sí, de la misma forma. Yo, como llevaba papel, siempre llevas papel y algo para escribir, me llega el mensaje y apunto, clac, 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 clac. O sea, me quedo con la información. Y cuando acabo de tener la información, me dicen, uno del otro helicóptero ha recibido tu misma información sin tocar el cubo, pero mediante tu energía vamos a hacer que uno del otro helicóptero reciba lo mismo que acabas de recibir. A partir de aquí, damos la información a dos personas, porque a lo mejor no lo vayas a descifrar. Si lo hacemos con dos personas, tenemos posibilidades de que uno lo pueda descifrar. ¿Y quién era? No sé si puedes ponerte en contacto con el otro. Es un tema que él sabrá esto y tú sabrás lo tuyo. Pero ni él sabrá quién eres tú, ni tú sabrás quién es él. Uno de esos tiene que ser cuatro, individual, de los que estaban en el primer helicóptero. En primer helicóptero, okay. Entonces me llega esta información y es cuando acaba de llegar la información que, como antes he dicho, empiezan a oírse las aspas. Yo digo, vale, ya tengo lo que realmente he venido a hacer aquí. Automáticamente, la historia continúa como he continuado antes. Llegábamos, pam, 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 y aparecemos en Genève. Se acaba la historia, cerramos contrato, has terminado el trabajo y cada uno para su casa. Yo estoy una semana en Genève y llego a mi casa de Barcelona. Y entonces cojo el papel y digo, bueno, vamos a intentar ver qué saco esto. Los números me cuadran, el número de números me cuadran en algo, que luego diré. Y la frase no me cuadra en nada. Entonces tengo un muy buen amigo, especialista en lenguas muertas, en lenguas antiguas, una persona que conoce mucho de palabras. Una persona peruana que vive en Genève. Entonces yo, ya estando en Barcelona, vuelvo por teléfono a llamar a Genève, a esta persona, le pido ayuda y le digo, voy a enviarte una frase. Dime si esto es un criptograma, si está encriptado, si es... No sé, dame información. Le envío la información y al cabo de aproximadamente un mes se pone en contacto conmigo y me dice, creo que he descifrado el mensaje. Entonces me pasa el mensaje. La cotorra. No, pero es un bonito ruido, ¿no? Sí. Son mensajes, quizá, ¿eh? Sí, sí, sí. Hablando de mensajes... ¿Quién? Mira, quizá nos han tirado ellas esto. Que no hables, no mucho, digas demasiadas cosas. Ok, perdón. Vale, yo no las entiendo. ¿Tú las entiendes? No. Vale, entonces... Entonces, mi amigo quiere descifrar el mensaje y yo llevo un mes intentando descifrar los números. Hasta que aproximadamente, a cabo de un mes y medio, creo tener la solución al puzzle. ¿Qué eran los números? Unas coordenadas. ¿De qué? De un lugar en el mundo. ¿Qué era la frase? La frase es, vete a este lugar y contacta con Nimroy. Esta era la palabra. Esta era la frase. Nimroy me suena. Vete a este lugar y contacta con Nimroy. No es como lo mismo que Nimrod, que es una ópera, ¿eh? No, Nimroy me suena ese nombre. Nimroy. A mí me suena. Ok, ¿y qué? ¿Investigaste ese nombre y salió algo? Nada, cero. Cero, no hay nadie así. Nada. No, me suena. No hay. Hasta se me ha puesto la piel de gallina. Ese nombre me suena a mí, Nimroy, no sé quién es. Vale, entonces tengo coordenadas, tengo esta frase y digo, no me dicen fechas ni nada, simplemente vete a este lugar y contacta con Nimroy. Entonces busco la coordenada y localizo la coordenada. Entonces preparo el viaje. Voy a acabar aquí, ¿eh? Porque luego ya sería el segundo viaje. Pero aquí vais a entender el porqué de todo. Entonces, organizo el viaje a estas coordenadas en una fecha que no me ponen fechas, pero yo organizo el viaje y llego a este sitio. Entonces, las coordenadas exactas me llevan a Costa Rica. ¿Costa Rica? Ella estuvo viviendo en Costa Rica. Ella vive 5 años. Entonces, me llevan a Costa Rica. No voy a decir el lugar exacto, pero es un lugar montañoso. Y el lugar exacto de la coordenada, hay un lugar donde hay mucho bosque y muchas cuevas. Entonces, donde exactamente me pone la coordenada, es un lugar donde yo calculo que hay unas 7 cuevas. Yo, cuando estoy allí, evidentemente tuve que viajar solo, me doy cuenta de que es que este Nimrod me estará esperando en una cueva, pero no me han puesto fechas, no entiendo nada. Investigo el lugar, estoy en el bosque, miro las cuevas, no encuentro nada. Digo,
Aquí quizá el problema es que no han descifrado la fecha. Bueno, regreso al hotel. Regreso al hotel, que estaba, no estaba lejos del lugar, y cuando llego al hotel me dicen que tengo algo, alguien esperándome. Digo, ¿a mí? Nadie sabe que estoy aquí. Nadie sabe que estoy aquí. Entonces me encuentro una persona física esperándome, un hombre como nosotros, un árabe. Un árabe en Costa Rica. Que no hay muchos. Abdul. ¿Es su nombre? Abdul. Tiene que ver con la pirámide de Camerún. Está relacionado con la pirámide de Camerún, porque esto es otra historia. Lo de Camerún es anterior a este viaje. En Camerún descubrimos, pilotando también el helicóptero, una pirámide totalmente escondida. Y aquí sé que hay fotos, perdona, que yo he visto las fotos. Sí, aquí tenemos fotos porque eso fue un viaje particular, o sea, era una ruta particular de un trabajo de nuestra empresa, nuestra propia empresa en África. Entonces descendimos a la pie de la pirámide y nos encontramos una tribu guardianas de la pirámide. Pero eso es otro capítulo. Otro capítulo, sí. Sí, una pero, historia bastante interesante. Entonces, este tal Abdul fue enviado de esta tribu que yo había conocido casi un año antes, o quizá más un año y medio antes, porque habían tenido contacto con los mismos seres que nosotros tuvimos contacto en el cubo, en su pirámide. Entonces se mandó. ¿Cómo sabe que eran los mismos seres? Porque ellos vieron lo mismo en la pirámide. Ah. Los mismos seres que yo vi cuando lo comentamos con Abdul, los mismos seres que nosotros vimos en la Antártida, ellos los vieron en su pirámide. Ya, perdón, recorte, pero mismos seres. La misma luz. Es que la misma capucha, la sí. misma capa. Ya. Pero no eran tres, eran siete. Pero ellos no había vieron siete. Detalles. Es muy general. No, sombra, es energía. De luz. Energía. Por eso es, vieron es muy, tres seres en forma de energía. Pero digo que es muy, muy difícil decir que son los mismos. Gocha, te está diciendo que eran los mismos. No vamos a estar aquí debatiendo ahora. Estoy preguntando cómo, porque si era solamente sombra de luz, había, puede ser sigo que hay muchas sombras de luz. Sigo y lo entenderás. Sigo y lo entenderás. Ellos tienen contacto con siete energías. Sí. Que dicen ser las mismas energías que he tenido el contacto yo en la Antártida. A partir de aquí mandan a una persona de la tribu a encontrarse conmigo en las mismas coordenadas. Les dicen el día que yo voy a estar. No me preguntes cómo saben el día que voy a estar. Entonces esta persona llega un día después que yo y me la encuentro en el hotel. Y habían dicho, vas a encontrar a Carlos en este sitio tal día. Entonces me encuentro con este hombre, me explica todo esto y digo, wow. Wow, re wow. Digo, ¿y ahora? Dice, no, la información que nos ha llegado a nosotros mediante los siete seres es que en las coordenadas que tú tienes hay una cueva en forma de calavera. Es en esa cueva que los dos tenemos que entrar y no sé qué es lo que va a pasar. Dice, estamos igual, solo me han dicho que yo tengo que acompañarte. Luego, explicando y hablando con él, me entiendo que él es un gran sabio. Tiene mucha sabiduría y conoce el secreto de las tres pirámides de África. ¿De qué país es él? Camerún. El mismo sitio de la pirámide. Pero, y me hablas de tres pirámides de África. Sagradas. Sí. No de Egipto, ¿eh? No. África, sí. África. Sí, África Central. Vale. Repito, ¿este es otro capítulo? Este es otro capítulo. Entonces, a la mañana siguiente vamos hasta el bosque, empezamos a mirar las cuevas y sí, efectivamente, nos parece ver una que tiene un poco más forma de calavera. El día anterior yo había entrado también en esa y no había nada. Y de hecho, sí era la más profunda. Y llegabas a un lugar que había como una especie de gran anfiteatro muy ancho. Era la única realmente grande. Digo, pero si yo estuve ayer aquí. Bueno, entramos y ya la primera sorpresa es que vemos que al fondo hay luz. Pero no luz blanca, como luz de fuego. Y cuando llegamos al anfiteatro nos encontramos en el centro un gran fuego y una persona sentada con capucha y no con capa, sino con túnica. Este sí estaba todo tapado con túnica. Así, no veíamos ni la cara ni el cuerpo, pero era la forma de alguien sentado en cuclillas al lado del fuego. Al lado del fuego. Entonces llegamos y nos sentamos en forma de triángulo. Abdul en un lado, yo en otro y este ser. Entonces, cuando nos sentamos, el ser levanta la cabeza. Sí, sí. Y lo mismo, la misma energía, lo mismo que habíamos visto tanto Abdul en Camerún como yo había visto en la Antártida. Pero lo teníamos al lado. Entonces aquí sí que yo pude ver los rasgos. Y realmente era una forma humana, pero con un cuerpo energético. Pero le veía los ojos, le veía la mandíbula, le veía las manos que le sobresalían hasta que se quitó la capucha y vi una gran cabeza.
pero era energía. Energía, dices, como era transparente, de alguna manera. Era transparente, exacto. Era como transparente. ¿Y cómo no sabes si esto no era el holograma? Porque, si era transparente. Porque yo le pedí tocarle. No que todos los hologramas son transparentes. Exacto. Creo. Es una buena pregunta, porque puede ser lo mismo que yo intenté averiguar en el cubo. Claro. Entonces, a partir de aquí, él nos dijo, soy Nimroy. Oh. Yo soy el encargado. El ser se llamaba Nimroy. Nimroy. Entonces nos dijo, somos seres de quinta dimensión. Somos los seres que habitamos en el interior de vuestro planeta. Uh-huh. En el interior como energías, no como seres físicos. Nuestra dimensión está conectada a vuestra dimensión por diferentes planos en diferentes partes del mundo. Entonces, el encuentro en la Antártida es porque la gente poderosa en el mundo y los militares quieren tener contacto e información con nosotros. Cuando nosotros lo único que queremos es la paz, el amor y la espiritualidad. Y ellos lo que buscan es nuestra tecnología y nuestro poder. Uh-huh. Entonces, por eso no queremos contactar con ellos y sí estamos contactando con gente como vosotros. Entonces, claro, yo le dije, porque me imagino que no seré yo solo, no tendré ese privilegio. Y dice, no, como tú hay 1000 personas del planeta que están teniendo contactos ahora. Vale, fantástico. Entonces, en teoría, aquí acaba la historia. Porque Costa Rica es el segundo viaje. Uh-huh. El tercer viaje se nos dio otra coordenada y otro lugar. El tercer viaje fue Camerún, que tiene que ver con la pirámide. Y al finalizar el tercer viaje en Camerún, se nos dijo que había un cuarto viaje, que sería en una isla del Mediterráneo en este mes de agosto. ¿Cuál isla? Ibiza. Yo tuve que viajar a Ibiza, me fui de viaje de vacaciones con mi familia y aproveché 2 días para escaparme y tener contacto con Nimroy. Y en este último viaje, que es el cuarto en la isla de Ibiza, en las Pitiusas, en la Isla Blanca, curiosa, se me dijo que podía empezar a dar esta información, pero de a poquito. Y la información es la información espiritual, la información de que la gente tiene que empezar a saber lo que es cierto y lo que nos engañan. Entonces, me ha empezado a llegar información de que di a la gente que esto es verdad, esto es mentira, esto es verdad, esto es mentira, pero de a poquito. Entonces, como ya estaba organizándose a finales de septiembre, justamente el 30 de septiembre, se organiza el primer gran congreso mundial de seres 3000, que se hace en el Hotel Balneario Solís, la antigua embajada inglesa en Uruguay, que es un antiguo hotel balneario, que está conectado con el Castillo Pitamiglio, que es el único castillo templario del mundo en Sudamérica. Entonces, pasa una línea recta que atraviesa el Cerro de las Ánimas, y Nimroy me dijo que tenía que ir el día 29 de septiembre, y todo el mundo que quiera puede venir conmigo, de hecho hay gente que se está apuntando, y vamos a tener un avistamiento. A ver un momento, hemos de decir que Carlas organiza viajes también, bueno, ya lo diremos al final. Y, ostras, pues es interesante. Haberlo dicho antes, hubiera ahorrado. No, es que la noticia es de ahora. Entonces, se está organizando el día 29 una excursión al Cerro de las Ánimas, donde hay un lugar que se llama el Cañadón de los Espejos, que son 7 especies de 7 especies de pequeños lagos, con un cascadas precioso, natural, y tenemos que coger 5 piedras dentro del agua. Y estas piedras tengo que colocarlas en un lugar, en el hotel balneario donde haremos el congreso, y va a reactivar una puerta. Y ahí está mi trabajo como reactivador de puertas. Aprovechando de estar allí con todos estos viajes y todo lo que hay que hacer en Uruguay, he tenido la suerte de que me han invitado a que cierre el congreso con una charla sobre el auténtico mensaje espiritual de estos seres de quinta dimensión. Fue en el viaje en Ibiza que se me dijo, ya puedes empezar a hacerlo, vete el día 29 a buscar los 5 cristales, colócalos donde tienes que colocarlos, el día 30 van a invitarte a hacerlo, como así fue. Mi gran amigo Ciro Echeverri, que es el director de seresfm.com.uy, es el que está organizando todo este congreso. Va a haber gente como Sixto Paz, como Naomi Paimal, César Actis, vienen indios Hopis, viene una persona de Guatemala Maya muy sabia, viene gente muy potente. Entonces, aprovechando este congreso del día 30, yo voy a cerrarlo, dando un poco el mensaje o empezar a dar los mensajes y un poco de explicación de todo lo que realmente quieren que se empiece a conocer. Repito, lo que es verdadero y lo que nos están engañando.
ahora mismo tengo que preguntar, ¿vale? Muchas, muchas gracias y eso está muy bien, pero tengo que preguntar. Volviendo al tema de ¿cómo se llama el tío? Nimroy. Ok, porque dices que compartir el mensaje espiritual. El mensaje que él... Que, dentro de las cuevas, dentro de las sí, cuevas. Tenías una conversación con él y él te dio algunos mensajes. Claro, o sea, cada viaje, el segundo, el tercero y el cuarto, o sea, Costa Rica, África Central e Ibiza, hemos quedado dentro de cuevas o dentro de una montaña o en un recodo cubierto y hemos estado, pues, cada viaje no he estado solo, cada viaje ha habido una persona. En el primer viaje estuvo Abdul, en el segundo viaje estuvo otra persona, sí, en el de último de Ibiza sí estuve solo. Entonces, cada conversación con Nimroy en la cueva... ¿Cuánto duró? 3-4 horas. ¿Con él? ¿Físicamente, sí, sí. ¿Físicamente, con palabras o mentalmente? Eso es lo que iba a entrar ahora. La diferencia es que el contacto ha sido directo, de boca a boca. Le hemos escuchado, pero el contacto no ha sido en español. ¿En qué idioma? En francés. ¿Tú hablas francés? Sí, sí. En mi casa somos francófonos, yo hablo francés la en boca, casa. Él, físicamente. Era... como si fueras de carne y huesos, pero en energía. No. Lo escuchábamos y en un momento, en el primer viaje, en el de Costa Rica, le dije, ¿puedo tocarte? ¿Puedo tocarte? Y te dijo que... Entonces, dame la mano. Entonces, cuando yo veo su mano, me hace así. Es como si se levanta para que yo le vea el brazo, se levanta la túnica para que diga, no, mira, me puedes tocar. Entonces, me hace así. Entonces, él me hace así, yo le toco, y cuando le toco, traspaso la energía, pero llego a una gelatina. Uh-huh. Clac, clac, oh, oh, vale. Aquí hay algo. Alguna forma. Entonces me dice, esto es de lo que está formado el cubo. El cubo, claro. Algo plasmático. ¿Algo plasmático? Vale. Por supuesto que sí. Es como si el cubo también tendría vida. Es que el cubo, me dijo, tiene vida. El cubo no es una nave. El cubo no es un cubo. El cubo forma parte de nosotros de la misma manera que el planeta forma parte de vosotros. Exacto. Bueno, lo entendéis, ¿no? Sí, es una cosa que yo digo mucho en mi canal, que la Tierra forma parte de nosotros. Y nosotros de la Tierra. De la misma manera, este cubo... las células del mismo cuerpo. Es como decir que el cubo, no, estos seres están hechos de lo mismo que está hecho el cubo. De la misma manera que nosotros somos polvo, como la Tierra. Entonces, es un poco la similitud. Entonces, lo que quieres compartir ahora son solamente los mensajes que en Uruguay, lo que vamos a hacer en el Congreso es impartir el mensaje real que en estos 4 viajes, bueno, 3, porque el primero fue realmente el de conocimiento, de empezar a conocer, el mensaje que realmente quiere que se transmita. Y lo que él nos dijo, lo que él me dijo en el último viaje en Ibiza, es que todo preparado para que lo puedas hacer en Uruguay el día 30, y me dijo, y para daros un regalo y para daros agradecimiento, vais a tener tanto el 29 en el Cerro de las Ánimas como en el mismo hotel balneario, porque cuando acaba el evento vamos a salir al jardín del hotel a hacer una gran fogata para hacer más cosas que simplemente charlar. Y me dijo que quizá se nos daría el pequeño regalo de tener no un avistamiento, sino hasta un pequeño encuentro, todo el mundo que esté allí. Evidentemente van a estar todas las cámaras del mundo filmando, no tengáis duda. La mía la primera. ¿Cuál es? ¿Puedo mandarte la mía? Sí, no hay problema. ¿Cuál es el mensaje principal ahora mismo de este ser? De esta, que, perdona, ¿es una raza? ¿Tiene un nombre? No, son energía, no tienen nombre. ¿Qué es que no su tienen mensaje nombre. Principal? Nimroy es para decir, bueno, te doy un nombre, sí, Nimroy, claro, ¿para qué? Te doy un nombre para mensaje. Porque, ¿cuál es el mensaje? Porque me dijo que son sonidos. O sea, yo le pregunté, ¿cómo te llamas? Me dice, llámame Nimroy. ¿Es tu nombre? Dice, no, porque mi nombre es sonido. Es sonido. Pero para que tú me entiendas, dime Nimroy. Claro. ¿Cuál es el mensaje principal ahora mismo? No, el mensaje principal es dar un poco de información de la desinformación que nos están dando. O por sea, ejemplo. Ya he dicho, te llevamos aquí una hora de conversación. Por ejemplo, dime no, una desinformación más grande que ahora está... Pero si te la digo, te voy a desmontar todo lo que piensas. Una. Dime una. Vas a hundir el canal, Gosha, me vas a hundir el canal. ¿Me aventuro? Venga, va, di una. Y ¿La cortamos o no la cortamos? Di una. Vale, no hay problema. Pues, venga. Por ejemplo, lo que hablamos tú nosotros siempre de la luna. Esa es una información clave. Bueno, él tiene una información bastante interesante que es que me puede hundir el canal. ¿Por qué? Porque la información que tiene él, bueno, me tira por el suelo William Tonkins, Corey Good. Pobrecito. Pero da igual, es investigación. Y tira la llegada a la luna del ser humano.
Y ahora pero, él va a decir pero, su parte, lo que sabe. Pero repito, esta información no es como lo que yo he contado del viaje, que yo lo he experimentado. Esta es una información que me llegan de estos seres. ¿Cuál es? La información que me llegan de estos seres es de que el hombre no tiene capacidad para salir de este planeta. Hay algo después de nuestra atmósfera que nos cierra dentro. Y la luna está fuera de esta de este paso entre la atmósfera y el espacio. ¿Qué nos cierra? Algo. No tengo la información de que nos cierra. Es como si fuera una red. ¿Por quién está hecha? Esa pregunta tengo respuesta, pero incoherente, porque esta pregunta se la hice en el viaje en África. Le dije, toda esta información que me estáis pasando, ¿esto es vosotros que la habéis creado? ¿Os acordáis de la película Contact? Sí. ¿Os acordáis que cuando Jodie Foster hace llega hasta el lugar donde llega y si le aparece su padre porque sí. se disfrazan de padre para que tenga un encuentro? Sí. Y Jodie Foster le pregunta, bueno, ¿y todo esto quién le ha creado? Y la respuesta de ese ser en ese momento en la película fue, nosotros ya lo encontramos aquí. ¿Os acordáis de ese detalle? Yo no recuerdo, pero okay. Nosotros ya nos encontramos esto. Sí, sí. Esto hace millones y millones de años que está aquí y nosotros ya lo encontramos. Esto fue de los antiguos que ni nadie conoce, desaparecieron. Pues la respuesta fue la misma. Cuando estos seres de quinta dimensión llegaron al planeta para intentar ayudarle, porque están aquí, para intentar subir la conciencia y evolucionar el planeta, cuidado, y me dijo el planeta, no me dijo el ser humano, ¿eh? Uh-huh. Claro, lo que pasa es que el ser humano está en relación con el planeta, claro. O sea, que también, pero para ellos lo importante es el planeta. Entonces, cuando ellos llegaron aquí a hacer el trabajo, todo este mecanismo ya estaba. Entonces, esto es, como ellos dicen, de los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Ni ellos lo saben. Entonces, claro, informaciones como lo de la luna. La luna está después de esta red. He hablado con gente, hablando de la famosa red de Crayon, por ejemplo. Ah, pero esto es parecido a la red de Crayon. Es como un contactado, algo no, así. No, Crayon es lo que habla el libro de Urantia. ¿Conocéis el libro de Urantia? Sí, tengo el libro de Urantia. No vale. Me lo he leído todo, pero... Vale, entonces, a ver, es como si tuviéramos seres evolucionados o guías espirituales que están manejando el planeta desde el otro lado, como Saint Germain. Todo este tipo de historias, de metafísica, de seres que están ayudando o no al planeta desde otros planos. Pues entonces Crayon es un tema parecido de una especie de red que se está montando o está alrededor del planeta o de nuestro sistema, que lo que hace es acercar o tirar el planeta hasta un punto en que el planeta es la que hace el cambio evolutivo y a esto arrastra toda a la humanidad. Entonces mucha gente que ha hablado de este tema ya en Petit Comité, la gente de Uruguay que estamos preparando el congreso, me preguntaba, ah, ¿esto es lo de Crayon? Yo digo, yo no creo que sea lo de Crayon. Yo no creo que tenga nada que ver con lo de Crayon. Entonces, claro, ellos me dicen, no, es que pasada esta red, está la luna. El ser humano no puede traspasar esta red. Pero sí las máquinas. Entonces me dijo, las máquinas que han enviado vuestra gente han llegado y han aterrizado en la luna, pero no el hombre. Entonces, esto es un ejemplo para decir, vale, un ejemplo de mensaje. Pues mira, pues un ejemplo de mensaje es que la NASA os está engañando. Entonces, ni al Marte. Pues hombre, si no han llegado a la luna... Entonces toda esta gente que está diciendo que viajó a Marte, ¿dices tú que eso es falso? No lo digo yo. La información que a mí me llega me dice, eso no es verdadero. Que dice esto este ser. Sí, que eso no es verdadero. ¿Es posible que este ser no está informado de todo? Aquí ya entra tu sensibilidad y tu conciencia de creer o no creer. Yo, de todo lo que he estado, el tiempo que he estado ya con él, de todo lo que me ha explicado, me concuerdan muchas cosas. Entonces, yo tengo que creer. Ahora, este ser. Si me preguntas al 100%, nunca puedes creer al 100%. Carlas va a organizar una conferencia en México y yo sé que, al menos en mi canal, es visto por un 26% de mexicanos. O sea... Vamos a preparar algo si no hay cambios, porque claro, cuando salga el boom en Uruguay, puede ser que se arme un poco de revuelo. En teoría, estamos preparando con gente muy potente en Guadalajara, hacer algo en Guadalajara. Se estaba previsto hacer algo en Ciudad de México, en DF, pero de momento la gente que lo está organizando más rápido está en Guadalajara. Y si vamos a exponer todo este viaje, que lo vamos a exponer en su totalidad, pues explicando bien los cuatro viajes más el plus de la pirámide de Camerún, porque va interrelacionado, seguramente en México va a ser en Guadalajara, seguramente en octubre, porque en noviembre, como decía muy bien Robert, aparte nosotros organizamos viajes, pero no viajes normales y corriente, viajes especiales, ¿no? Y en noviembre creo que vamos a montar un viaje a Costa Rica,
En Tortuguero. Vamos a montar en Tortuguero, pero no un viaje para ir solo a ver las tortugas, que va a ser espectacular, sino hemos cogido, estamos organizando un resort en medio de los manglares, donde quedarnos 6-7 días, y vamos, aparte de tener la posibilidad de que habrá gente importante, Sixto Paz va a venir seguramente, sí, también, sí, vamos a hacer charlas con toda la gente, y yo, como profesor de Qigong, Qigong y Jin Jiu-Jitsu, voy a hacer clases también de esto. ¿Y esos viajes cualquier persona puede participar o con círculo cerrado? Cualquier persona, cualquier persona. De hecho, el primer viaje, que es a finales de octubre, que va a ser Panamá, está ya lleno. Entonces, el segundo en Costa Rica lo estamos preparando ahora, que va a ser en noviembre. Por eso, no sé si lo de Guadalajara se podrá hacer antes o después del viaje. Pero bueno, de todas formas, seguro que antes de final de año, porque, como muy bien dice Robert, la gente de México es la gente, no diré con más conciencia de estos temas, pero al menos a mí también es la gente que me contacta más. Sí, 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 la gente de México. Sí. Lo que pasa es que han querido de que se haga la primera intervención en Uruguay, porque mi buen amigo Ciro Echeverri, por su radio, vamos a preparar algo mundial. O sea, se va a hacer una grabación por YouTube, vía streaming por Facebook, vamos a montar algo bien hecho para que se vea en todo el mundo. Y luego lo de Buenos Aires también, porque... Sí, también, perdón, el canal Carlas lo ve mucha gente de Argentina y Chile. También mucha gente. Está previsto Santiago de Chile. Lo que pasa es que no sé si tendremos tiempo antes de que acabe el año o a primeros de año. Última pregunta, y tú sigues trabajando para esta empresa privada, ¿no? No, o sea, como te he dicho, cuando esta empresa te llama, sí, haces un contrato. En este caso, el último trabajo, el Antártida, yo hice un contrato de 3 meses, y se acabaron el trabajo y ya está. Eso no quiere decir que otro día te llamen para hacer otro trabajo, pero es trabajo por contrato. Porque quería preguntar, ¿qué piensas que van a pensar ellos si saben que tú vas hablando de esto? Lo saben, ya he hablado con ellos. Ya saben. Por eso me han dicho, vale, cuenta esto, pero esto no. Exactamente, ellos van a ver que no cuentas nada anormal. Voy a contar, o de hecho estoy contando, o acabo de contar, lo que a ellos no les sirve. Que es el tema espiritual o místico, espiritual. No les interesa. Ellos van directamente a lo que les interesa, que es dinero, poder, tecnología. Entonces, no hablamos de esto, es como si esto no existiera. Entonces, estamos hablando de un viaje iniciático, un viaje espiritual, un encuentro con seres de quinta dimensión. Esa es mi experiencia. Nada que ver, y dejamos apartado quién es quien ha montado esto, quién es lo que ha pagado, quién lo ha organizado. No. Lo que nos interesa es el mensaje. Dijiste que les interesa a ellos la tecnología. ¿En ningún punto intercambiaron la tecnología? ¿Ellos? ¿Nosotros cuando estábamos allí? No, en general, porque ellos les interesa el poder, no, si os acordáis, os lo he dicho, sí, ellos no quieren entrar en su campo, no quieren, por eso dicen, iros, no regreséis, porque entonces, cada vez venís a preguntar y a buscar lo mismo. No había ningún acuerdo. Están ellos intentando nunca hacerlo, y ellos no están de acuerdo, porque ellos no quieren. Claro, porque ya saben por qué van a utilizar esa tecnología. Sí. No para el bien de la humanidad, precisamente. No sé, no quiero entrar en este aspecto. Bueno, no sé. Carlos, ¿cuándo vuelves a Barcelona para organizar? Después de Uruguay. Número 2. Después de Uruguay, pues, hay otros temas. Pues a partir del 3 de octubre. Ok. Es cuando regresamos de Buenos Aires y de Montevideo. Me gustaría que nos hables después un poco más, en la segunda parte, tal vez de algunas cosas que quieres desmontar. Algunas, como según tú, desinformaciones en cuales se cree como cosas normales, como por ejemplo reptilianos. Otro tema, número 2, parte 2, vendrá. ¿Hablaremos de eso? Hablaremos de eso y te contaré que es falso. Pues eso. Ajá, la segunda parte, ¿vale? Bueno, hasta luego, chicos. Gracias. Adiós.